Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les traigo mi unboxing de ciclo 1 de 2021 de Natura. Vamos a pasar a abrir esta cajita. Bueno, por acá me mandaron unas muestras de kayak clásico masculino y paz y humor masculino también. Bueno, por acá tengo un kit choque plant edición verano. De este yo les hice ya la reseña en mi canal, así que en la cajita de información acá abajo les voy a dejar el link para que puedan ver la reseña. Por acá tengo la nueva hidratante de todo día de mango rosa y agua de coco. De esta una pedí para mí, también me encargaron un kit con esta crema. Bueno, después la voy a probar bien y también les haré reseña de esta línea. Por acá me llegó también un body splash de frambuesa y pimienta rosa de todo día. Un corrector alta cobertura en el tono medio de Natura 1. Bueno, por acá tengo el nuevo Crisca Alegría. De este ya pedí uno para mí, también me encargaron uno, así que este vamos a abrirlo. A ver cómo es esta fragancia. Me dio la impresión cuando lo sentí en el Discover, porque se llaman las cosas, que era como súper dulce. A mí me gusta. Sin muestras, me sigo volando todo. Es dulce y muy rico. No es tan intenso, o sea, sí es intenso, pero no es tan intenso como el Crisca Drama, por ejemplo. Pero es súper dulce. Sí, me gusta mucho cómo se siente. Bien, bien avainilladito y como un olorcito a almendra tiene. Una fragancia como bien oriental. Después lo voy a probar bien bien y ya les voy a hacer también la reseña. Por acá me llegó una de las franjas de premios, que es el Luna Clásico Femenino, que probablemente me lo voy a quedar para mí. Por acá tengo más muestritas Paz y Humor. Espero que las voy a dejar por acá, espero que no se me vuelen también. Un shampoo detox para limpieza profunda de la línea Lumina. Está muy bueno para usarlo una vez por semana y como que limpia bien a fondo todos los restos de todos los tratamientos capilares que quizás nos vamos haciendo y deja como el pelo súper limpito. Y también preparado para recibir otro nuevo tratamiento. Bueno, por acá tengo un hidratante post-solar Nature Tiboom. Uno de estos kits yo pedí para mi nene, que va a empezar la colonia. Esperemos que empiece la colonia en enero. Y me encanta la fragancia que tiene esta línea. Tiene un olorcito como a tutti frutti. Me encanta. Y bueno, pedí el kit en el que venía también el shampoo y el acondicionador. Ya lo he comprado años anteriores porque me encanta. Y lo volví a pedir porque me encanta la fragancia. Es súper rico, creo que es de los olorcitos más ricos de los shampoos que hay para nenes. Y bueno, acondicionador también. Quizás no usan tanto el acondicionador mis nenes, pero cada tanto les pongo un poquito. Bueno, por acá. Este me llegó la cajita aplastada, lo voy a dejar para mí. Y el otro, que espero que esté más lindo, lo voy a dejar para entregar. Por acá tengo el otro shampoo. Y a ver, el otro acondicionador. No les mostré el acondicionador. Voy a abrir el mío. Bueno, abrí el shampoo de nuevo. Entonces el acondicionador. Ahí. Este es el acondicionador. Y por acá tengo
Otro acondicionador. Bueno, entonces creo que les mostré uno que les dije que era shampoo y era acondicionador. Pero bueno. Pero lo que les mostré los frascos estaba correcto. Bueno, por acá tengo unas muestras de química de humor masculino y de kayak aventura femenino. Por acá tengo un gel fijador de la línea Omen. Que me encargaron. También de la línea Omen me encargaron la cajita de 3 jabones de 110 gramos cada uno. Por acá tengo 2 cajas de jabones de mango rosa, rosa y agua de coco. Una de estas cajitas es para mí. Los jaboncitos. Ya se siente el perfumito desde la caja. Después lo voy a abrir. Igual yo ya les mostré en otro unboxing que hice cuando me mandaron los adelantos de ciclo 1 y de ciclo 2A. Les mostré que son de color naranja. Y la verdad es que tienen un olorcito más como como a caramelo de naranja y quizás un poco a mango, pero nada de olorcito a coco. Después igual les voy a hacer bien la reseña de toda la línea. Bueno, por acá tengo el desodorante antitranspirante rolón de mango rosa y agua de coco, de esta nueva fragancia. Vamos a ver a qué huele. Huele suavecito. A ver si uno es mío. Sí, huele muy parecido a los jabones, les diría. Lo que vi que muchas decían es que como que cada producto de la línea huele diferente. Este me lo voy a dejar por acá porque es el mío. Y por acá tengo otro que me encargaron. Y bueno, también me encargaron la crema iluminadora para el cuerpo de mango rosa y agua de coco. Esta yo no la pedí para mí. Solamente me pedí el kit de la hidratante, el desodorante, el body splash y los jabones. Bueno, así que uno de estos body splash, uno de estos me encargaron y el otro es el mío. Vamos a abrirlo a ver cómo es la fragancia. Bueno, acá voy a tener que atomizar un poquito, así quedó. Saber de qué se trata. Y la verdad que voy a insistir con que huele a naranja y mango. Huele a naranja y mango. Es dulcecita, pero es como refrescante, medio cítrica. La verdad que es bien, bien de verano. Bien, bien de verano. Por acá tengo un kayak ultra femenino que me encargaron. Y yo encargué para mi marido el kayak ultra masculino, que me encanta, es riquísimo. Ya hice la reseña de esos también en mi canal, les voy a dejar el link de la reseña, se los voy a dejar también en la cajita de información. Bueno, por acá tengo un Crisca Alegría que me encargaron. Me llegó de franja de premio el humor propio. Pedí para mí un jabón facial de la línea Face, que está en promoción. Y de estos también me encargaron 2. Estos son para todo tipo de piel. Me gusta porque es como que tiene, deja la piel como fresca, o sea, es refrescante. Y no la reseca para nada. Pero como que la deja bien limpita en profundidad. Por acá tengo otro hidratante post solar de la línea Naturetti Boom, del kit que me encargaron. Por acá un shampoo hidratación reparadora, un repuesto, me han encargado. 2 jabones faciales de la línea Faces que me encargaron. Por acá tengo la hidratante todo día de mango rosa y agua de coco, la del otro kit que me encargaron. Y por acá tengo una pulpa de desodorante hidratante para pies de castaña, que también es una de las franjas de premios. Están muy buenas estas hidratantes para pies. La verdad que sobre todo en invierno, que a mí se me resecan muchísimo los talones, tanto esta como la de Ucuba para áreas resecas, me resultaron espectaculares. Y bueno, ya no me quedó más nada en la cajita. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video.
Y muy pronto les voy a estar haciendo reseña del nuevo Crisca Alegría y de la nueva línea de mango rosa y agua de coco. Seguro que la semana que viene ya les estoy subiendo. Espero que les haya gustado el video y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chao, hasta la próxima.